Estamos aquí en RPP Televisión. Sí, aquí te hablamos las cosas sin vueltas. Y sin vueltas vamos a hablar con Fernando Vivas, periodista, quien está con nosotros aquí en los estudios de RPP. Bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? Vamos a analizar la coyuntura. En este momento vivimos, si se quiere, algunos días de calma, de tranquilidad. Aunque en el sur todavía hay carreteras bloqueadas, en Puno, por ejemplo, y la situación tampoco es muy auspiciosa en Madre de Dios. ¿Cómo tomar este momento que vive el país? Bueno, en realidad, para nosotros esto podría ser una calma, visto desde Lima y visto desde los sucesos de diciembre y enero, ¿no? Pero en realidad tendríamos que ser muy conformistas para estar contentos con lo que pasa. Tenemos una gran incertidumbre y una gran inestabilidad. Incertidumbre expresada en el hecho de que no hay una fecha cierta de elecciones, porque el 2026 no es una fecha cierta. La mayoría piensa que será difícil llegar a ella. Entonces, ¿cuándo serán las elecciones? ¿El 2024? Tampoco estamos seguros. Ojalá que los congresistas revivan el tema y pues está bien que pongan el 2024, pero en la vida en que marquen una fecha las cosas se van a orientar. ¿Habría mejor que fijar una fecha entonces para las elecciones adelantadas? Eso es algo que nos ayudaría, ¿no? Lo otro es que el gobierno defina una línea política en busca de su legitimidad, que no puede ser pues con palo y bala, ¿no? Y eso me preocupa bastante porque las últimas señales que estamos viendo son todas que ponen énfasis en un enfoque represivo que es necesario porque cuando hay disturbios tienes que poner orden. Uh-huh. Y si el disturbio es violento, con mayor razón. Pero tienes que ganarte la legitimidad conversando con quienes puedas dialogar. Y si no hay nadie que quiera dialogar contigo, tienes que construir las condiciones de ese diálogo. Pero uh-huh. No las vas a construir con señales como reforzar las penas para los disturbios, claro, como sacar un nuevo protocolo que le da más margen de discrecionalidad al uso de la fuerza letal y no letal a la policía. O sea, esas son señales que absolutamente asustan y que están haciendo que el Perú pierda la batalla del prestigio internacional. Que también incide en lo local, porque van a venir, están madurando más casos legales contra el uso de la fuerza en el Perú. Entonces, uh-huh, esa batalla internacional que fue alentada irresponsablemente con un espíritu nacionalista. Hay momentos para ser nacionalista, por ejemplo, cuando estás en un mundial. Pero este no es el momento para ser nacionalista, sino para afirmar valores y paz y armonía, ¿no? Para pelearnos con el extranjero siendo un régimen tan débil. O sea, cualquier otro régimen de la región que se meta con nosotros tiene más solidez que el gobierno de Dina Boluarte. Entonces no estamos para esa pelea. Y ahora, ¿las protestas realmente están atravesando un periodo de reducción? ¿Podemos confiar como peruanos que ya se acabaron las protestas, que vamos a empezar a normalizar nuestra situación o no? Las protestas cuestan demasiado, no solo al Perú, sino más le cuestan al que protesta, ¿no? Que arriesga su pellejo, su vida, su libertad en la protesta. Feliz no lo hace. Entonces hay una fatiga. Y esa fatiga se agudiza por errores que han cometido, como la apuesta de la marcha para tomar Lima, que ahora hay una segunda apuesta, que puede ser un segundo error, porque Lima no era tierra fértil para la protesta. Vivimos durante el gobierno de Castillo la narrativa que polarizaba a Lima con las regiones, entonces Lima no iba a ser tomada por los propios limeños, porque los contingentes que marchaban no eran muchos y les costó mucho hacerlo. Entonces, y la policía actuó de manera distinta también en Lima. El retorno, uh-huh, de alguna forma frustrado y melancólico de los que marcharon a sus regiones les ha costado, ¿no? A ellos les ha costado, a quienes buscaron dirigirlos o usarlos. Todas esas razones hacen que la protesta esté en cierta recesión, pero podría también cargar pilas para una nueva oportunidad. Generalmente las protestas y los estallidos son cíclicos y una oportunidad
podría ser el inicio de las clases escolares, ¿no? El 13 de marzo. Puede que se estén preparando algunas movidas para marcar ahí un signo de inestabilidad, aunque ciertamente el magisterio tiene visiones encontradas, ¿no? Hay esta facción que podría estar nostálgica de Castillo, los de la FENATE, pero hay el SUTEP, que eran enemigos de Castillo. Yo no creo que por esa razón quieran marcar la inestabilidad ahora. Ahora, el gobierno, el Ejecutivo, ¿está reaccionando de manera adecuada en este momento, por ejemplo, en un momento de aparente calma? ¿Qué debe hacer el Ejecutivo con relación justamente a las protestas que, bueno, se han reducido de alguna manera, pero no han terminado? Justamente luchar por su legitimidad. Y luchar por la legitimidad no es endurecer penas para disturbios. No es ponerse pues a lo Bukele, sino es aprovechar para construir ese diálogo. Hay alcaldes, autoridades regionales que están además inaugurándose, ya están asentadas, que empiezan a asistir a las convocatorias de Palacio, pero eso tiene que ser más orgánico. Lo de las muertes no es algo que lo puedas meter bajo la alfombra, eso sería grosero, grotesco, sería inhumano. Ahí hay una propuesta lanzada por varios de una comisión de independientes designada por el gobierno. Por supuesto que ahí el gobierno tendrá que tragarse los sapos de si allí se señalan responsabilidades contra algunos mandos medios o mayores de la policía y de las Fuerzas Armadas y del propio cuerpo político del gobierno. Claro. Pero eso sería un gesto. Además, se viene un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que puede tener algunas conclusiones fuertes. Y de hecho, esa batalla internacional ya está realizando algunas acciones que van a tener que ser contestadas por una diplomacia que no tiene la madurez que tuvo en gobiernos anteriores. Claro, porque preocupa también que las reuniones de la presidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno se estén planteando con partidos políticos que en el fondo están muy de acuerdo con que ella continúe en el poder. ¿Pero qué pasa con los que están al frente? Sí, y lo que pasa con esa armonía... Ya parece una reunión de amigos. A contracorriente. En eso somos que contracíclicos, ¿no? Uh-huh. Un desprestigio generalizado de los poderes del Estado, ¿no? Con gente que clama renuncia a Dina, cierra el Congreso, adelanto elecciones. Y sin embargo, gobierno ejecutivo y legislativo luchando por recuperar sus fueros. Y tenemos esta cosa absolutamente contracíclica, contracorriente, de un Congreso con un dígito de aprobación y sin embargo recuperando algunos de los fueros que le corresponden, ¿eh? Pero que se los negaban porque estaba tan desprestigiado que el Poder Judicial y cualquiera podía avasallarlo. ¿Te refieres, Fernando, a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la elección del Defensor del Pueblo? Sí le corresponde. En realidad, sí le corresponde. Ya no le demos más vueltas. Uh-huh. ¿Cómo no va a tener derecho el Congreso constitucionalmente a designar lo que la Constitución lo dice inequívocamente, ¿no? Que lo hizo pues mal. Que no lo logre ahora porque 87 votos es bien difícil. Y ya tenemos dos intentos fallidos. Sí, pues. Dos. Y da pena que los mejores candidatos puede que no se animen a participar porque no querrán ser baloteados unos por la izquierda, otros por la derecha. Como pasó con el Tribunal Constitucional, que los magistrados actuales son una tercera promoción de candidatos. En la primera promoción había algunos muy buenos, pero que se desanimaron porque fueron baloteados y nada menos que se les utilizó para disolver el Congreso, recordarás. Entonces, claro, el Congreso tiene esa marca histórica de que fue disuelto cuando estaba haciendo uso de sus fueros para elegir al Tribunal Constitucional. Entonces se está sacando espinas, pero cuando tiene un dígito de popularidad. Pero como no está peleando con el gobierno, eso le da la calma claro para hacerlo. Y en ese escenario, ¿cómo nos cae a los peruanos la posibilidad de extraditar al expresidente Alejandro Toledo? Claro, ahora Toledo ha metido también como pretexto para no venir al Perú
toda esta situación de convulsión social. Dice que su vida corre peligro de alguna manera. Sí, sí. De hecho, es una buena noticia, porque vaya corrupto que fue Toledo. Toledo no ha caído porque recibió donaciones inadecuadas, no ha caído porque fue autor inmediato de algo, no, porque corrupción total. O sea, él pidió y le dieron como comisión, y pidió millones como comisión para que licite una obra. Se habla de 30 millones aproximadamente. Aproximadamente. Ya, mira, ya va más allá de nuestra imaginación, ¿no? Va más allá del umbral de lo que podemos contabilizar. Claro. Entonces, de hecho, es una buena noticia. Y para el gobierno es además una noticia interesante, porque es como un respaldo a su institucionalidad, ¿no? Porque, claro, a un gobierno que se cae a pedazos no le das pues un extraditado. El gobierno norteamericano no le da un extraditado, pero se lo da al Perú. Es un respaldo. Y además que puede distraer de la protesta, ¿no? Pensar que va a haber en Barbadillo un tercer espacio para otro expresidente, y podría ser muy Fernando, pronto. Entonces, ¿puede ser un espaldarazo para la legitimidad del gobierno de Dina Boluarte, social, digamos? En medio de esta batalla que va perdiendo la prensa internacional, la tipificación como régimen híbrido, esto que ha declarado el canciller de España, Álvarez, que una empresa española decidiría no venderle armas al Perú, ¿no? A pedido de Amnistía Internacional. Exacto. Y que para distraernos sale un tuit de la canciller diciendo que habló con el canciller Álvarez del Congreso de la Lengua en Cádiz. El que iba a ser en Arequipa, y se tuvo que cancelar, ¿no? Exacto. O sea, no nos engañen. No, ahí el tema con España es que hay acciones que son duras. Y preocupan, sí. Como duros son, claro. Y yo creo que en algunos casos simplificados, reduccionistas, algunos editoriales de algunos medios que simplifican demasiado lo que pasa en el Perú. Uh-huh. En el Perú sabemos que tenemos una protesta anclada en razones muy, muy legítimas, pero también con extremos de violencia que han tenido una respuesta excesiva por el lado de las Fuerzas Armadas y nos ponen en un disparadero. Y ante todo eso volvemos al tema del adelanto de elecciones, que sigue siendo una buena válvula de escape que uh-huh. esperemos se reactive en la próxima legislatura en unos días. Para no irnos del tema Toledo, entonces, para el gobierno le puede caer muy bien toda esta situación de la extradición de Alejandro Toledo, para el gobierno de Dina Boluarte. De hecho, pero no va a durar demasiado, porque ya Toledo es el pasado remoto para quienes viven muy en el presente, ¿no? Y me apenaría que no se distinga la gravedad de lo hecho por Toledo con la situación de otros expresidentes, ¿no? Uh-huh. Hay que hacer el distingo. Ya que hablábamos de temas relacionados con organismos internacionales, el expresidente Pedro Castillo, a través de su defensa legal, Walter Ayala, por ejemplo, exministro de Defensa también, ha pedido ser repuesto en el cargo de presidente de la República ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué efecto puede tener esta solicitud? Yo creo que la Corte Interamericana es muy consciente de que sus decisiones pueden marcar de una forma la historia que serían contraproducentes. Entonces no van a decir Castillo reposición, además que me suena pues a la dimensión sindical de la que parece que nunca salió Pedro Castillo, ¿no? Como nunca fue un presidente pleno, nunca estuvo a la altura de, yo creo que se quedó como el sindicalista que no va más allá de Pedro Castillo. Ese es un buen punto. Cuando escuchábamos al expresidente Castillo, parece que escuchábamos a un dirigente de sindicato. Un dirigente sindical, y parece que nunca fue más allá de eso, ¿no? De un mal. Es un punto bien interesante. Dirigente sindical, porque tampoco se hizo una carrera sindical sólida, como por ejemplo sí se la hizo Evo Morales en Bolivia. No, él lo puso el Movadef, porque la mayoría de sus miembros estaban investigados, entonces necesitaban uno que no lo estuviera, lo puso a dirigir una huelga. Uh-huh, uh-huh. Correcto. Y allí se hizo conocido y luego dio el trampolín a la
a la candidatura electoral, ¿no? Pero bueno, parece que no superó esa dimensión sindical, entonces ahora es Castillo, reposición, ¿no? Que parece una consigna de una marcha sindical, ¿no? Castillo, reposición. O sea, esa es la miseria de quien fue presidente y la miseria de su defensa ahora. Para terminar, Fernando, ¿y esta solicitud puede hacerle daño a la imagen del país? Esta solicitud del expresidente Pedro Castillo. Si ganara sería un problemón, pero dudo. Y en eso puede que se explique la simpatía que tiene de Gustavo Petro en Colombia, porque Gustavo Petro ganó un proceso que era de reposición, entre comillas, porque a él lo vacaron como alcalde de Bogotá, ciertamente de una forma donde no hubo un debido proceso, y él ganó en la Corte Interamericana, que le ordenaron una reparación simbólica, pero no ordenaron que volviera a ser alcalde de Bogotá, y había otro. Entonces, ese es un antecedente también. La Corte dijo, bueno, este señor tiene razón, su proceso no fue debido, pero de ninguna manera vamos a detener la historia de municipal de Bogotá para que vuelva a ser alcalde. Claro. No van a hacer eso tampoco con el Perú, ¿no? Muy bien, vamos a estar atentos entonces. Fernando, muchas gracias. Fernando Vivas, hablando aquí en RPP Televisión, sin vueltas. Volvemos con más.